Buenos días. Por todos los demonios, esto será perfecto. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Si el jefe echa la siesta, ¿por qué nosotros no? Busquemos un rincón tranquilo. ¿Estás seguro? Si el jefe nos pilla, estamos apañados. No te vuelvas loco, compañero. ¿Para qué trabajamos siempre como bestias, eh? ¿Oh? ¿Pero qué es esta broma? ¿El jefe se burla de nosotros? Oh. Quietos, mirad quién está ahí. Yo me ocupo de ellos. No, escondámonos. Me han empujado con brusquedad, es totalmente imperdonable. ¿Pero qué estás diciendo, granuja? Eres tú el que me ha... Espera un momento, Montana. Perdone, ¿no será usted el rey Mitawi? Por supuesto, soy el rey Mitawi, soberano del reino de Moana Mutapa. ¿Qué? Pero si es un crío. Sí, es muy joven. Medid vuestras palabras, estáis hablando con el rey. Su majestad, nos gustaría hablarle urgentemente de un asunto muy importante. No deseo hablar con gente tan grosera como ustedes, así que por favor déjenme tranquilo. ¿Y ahora qué? Renunciaremos a esta misión. Nunca he podido soportar a los niños malcriados. Por favor, abra a su majestad. Oh, está cerrada con llave. Se acabaron los remilgos ahora que el aguafiestas de Montana está aquí. Sencillamente nos llevaremos a este demonio con nosotros. Encárgate de los preparativos, Slam. Sí, jefe. Se lo ruego, ábranos, su majestad. Montana. Ese imbécil ha cerrado con llave. Hay que decírselo enseguida, Lord Zero. Pero todas las puertas son iguales. ¿Cómo vamos a distinguirlo? No te preocupes, lo tengo todo previsto. Con esto no hay peligro de equivocarse cuando volvamos por él. ¡Qué listo eres, Slan! No grites, nos van a oír. Venga, vamos. Veamos, creo que el gran campanario tendrá la suficiente altura. ¿Ha dicho el gran campanario? 83 metros de altura, eso bastará. Perfecto, solo nos queda ir allá. Bien, andando. ¿El gran campanario? ¿No es ahí donde nos espera Nitro y Zero? Sí, hay que avisarles. Oh. ¿Eh? No, no permitiré que toquen mi aparato. ¿Pero qué quieres hacer? Tengo una idea. Venid, acercaos. ¿Eh? ¿Eh? Adiós, doctor Nitro. Salude a los tiburones de mi parte. Bien, ¿estáis listos? ¿Eh? ¿Cómo funciona este trasto? ¡Allá vamos! Caramba, tal vez sea ese de ahí. Doctor Nitro, dígame a qué juega usted. ¿La máquina? ¿Dónde está? Doctor Nitro, ¿qué está haciendo con ese salvavidas? Un momento. He sido atacado por el salvaje de Montana y sus amigos y se han largado con mi magnífico invento. ¿Pero qué dice? ¡Soltadme! ¡Soltadme ya! ¡Animales! ¡Ayuda! ¡Dejadle en esa esquina! ¡No, no hagáis eso! ¡Animales! Ahora sé que sois unos ladrones. Ladrón no es la palabra exacta.
Soy el mayor coleccionista de obras de arte. Pero no es mi estilo contentarme con las falsas. ¡No os vayáis! ¡No conseguiréis nada de lo que os proponéis! Le dejaremos reflexionar un poco. Mientras tanto, veremos si encontramos esa famosa tumba. El doctor Getty tenía razón. Está buscando la tumba. ¡Daos prisa! ¡Adelante! ¡Wow! ¿Has visto esos bajorrelieves? Sí, ¿ah? No están mal. ¡Ladrones! ¡Fuera de aquí! Oh, se equivoca. No es lo que usted cree. No queremos hacerle daño, en serio. Estamos aquí para ayudar a su nieta. ¿Que no sois cómplices de ese loco? Claro que no, pero según lo que nos ha contado su nieta, es usted quien ha sido su cómplice. ¡Pero yo he sido engañado! Estoy seguro de que es así. Oh, aquí está. Es el jarrón que descubrí el otro día. Ese vaso lo encontraron aquí. ¿Estás seguro? Dígame, abuelo, ¿solo había esto? Para contestar a tu pregunta, es la única pieza que hemos descubierto. Lord Zero. Parecéis sorprendido. ¡Suéltame, suéltame! ¡No tienes ningún derecho! ¡No te esfuerces en gritar tanto! Solo quiero que contestes a unas preguntitas a propósito del dios Jaguar. ¿Eh? ¡No, déjame! Un jaguar y 6 piedras azules. Vaya, vaya. Lord Zero, le anuncio que el doctor Jones ha caído desde lo alto de un acantilado. Eso carece de importancia respecto a lo que acabo de encontrar. Slim Slam llevaba este listillo a la máquina del doctor. No os decía que estaba de suerte. Llego aquí y encuentro a este pilluelo y su medallón. No tienes ningún derecho. Este medallón es de mis antepasados y no debes devolvérmelo. Siento mucho de decepcionarte, pequeño, pero lo necesito para encontrar el fabuloso tesoro de los Ormeños. ¡Todo! ¡No es posible! Esperad, no entréis aún en el interior. Puede estar lleno de trampas. Tus consejos me dan risa. Ya no nos sirves de ninguna utilidad. Te quitaremos de en medio. ¿Cómo? ¡Qué vas a hacer! Estoy harto de ti. Adiós, querido colega. Te has servido de mí para encontrar las ruinas. Aún tienes mucho que aprender. La próxima vez no confíes en nadie. Esperad, vais a destruir el edificio y... tiene más de 25 siglos. Ya llevamos perdido demasiado tiempo, profesor. ¡Allá vamos! Ya lo veo, está allí. ¡Alfred! Montana. ¿Cómo estás, viejo amigo? Estoy bien. ¿No te han torturado? No, tranquilo, estoy de una pieza, pero ellos han ido a... Sí, y resplandece tanto que casi no puedo mirarlo. ¿Eh?